el que le puede quitar votos a Morena es el PRI, no es el PAN. Y si el PRI se recompone y agarra sus liderazgos de territorio y le atina a los candidatos que la gente quiere y los pone a competir porque se sienten representados en el 21, que es una elección extremadamente importante para todos los partidos, en el 21 se compiten 14 congresos locales. Hoy Morena tiene 19. Reforma constitucional sin ningún problema. Se compite 14 congresos locales. Se compiten 500 diputaciones federales, 300 de competencia, 200 plurinominales. Se compiten 1.583 ayuntamientos, más de la mitad del país. Y 12 gubernaturas, de las cuales 8 gobernamos nosotros. Ese es el valor que tiene el partido y ese también es el temor que tiene el gobierno.